Hola a todos, bienvenidos a mi canal. Para los que me conocéis, ya sabéis que soy Joaquín, y para los que no me conocéis, pues bueno, ya lo sabéis a partir de este momento. Hoy vamos a hacer un trabajo auténtico de fresadora universal en el pequeño torno que tengo yo. Se trata de un estriado universal, de esto de que llevan en las tomas de fuerzas de los tractores, que aquí tengo una de las transmisiones que van enganchadas a la toma de fuerza, y como podéis ver es este tipo, que lo llevan todos los tractores iguales. Este es el material que ya lo tengo mecanizado y tendrá que entrar aquí. El torneado ha sido con esta herramienta, lo he torneado, y con esta otra herramienta le he hecho esta ranura, que esta ranura es para el gatillo de seguridad que tiene, para que no se salga una vez conectada. Ya lo primero que voy a hacer es ponerla en el torno. Le he hecho un pequeño rebaje, como podéis ver, para evitar que se meta para dentro del plato. Y así, con ese tope, ya la pieza ya no se me va a mover. Le pongo este punto fijo porque es más pequeño, tiene un diámetro más pequeño, y este, al ser tener tanto diámetro, me molestaría para la fresadora. Voy a proceder a quitar la torreta y pondré la fresadora. Empiezo con esta pieza primero. Le apretamos los tornillos para que no se nos mueva. Y ahora le pongo esto para que no patine, que se quede mejor bloqueada. Van a trabajar juntas estas dos fresas. Estas harán las que nos harán la estría. Les vamos a poner este separador aquí en el centro. Este tipo de estriados, la estría macho, se hacen de 8 milímetros, hay que hacerlas aquí. El fabricante le dan bastante holgura. 8,54 me está midiendo, depende. Vamos a ver, esto, el macho tiene que quedar a 8. Y el separador que nos va a dar la medida, está a 8,42. ¿Por qué? Porque resulta que al trabajar las dos fresas juntas siempre se come un poquito más. Si lo dejara a 8 justos, entonces me quedaría la estría más estrecha. Entonces por eso se le da un poquito más. Lo colocamos aquí en el fresador. Uno, el separador y la otra fresa. Y este grueso ya para que apriete. Vale. Ahora lo siguiente que hay que hacer es ponerlo a la altura del punto, esto. Como el torno lo tengo que tener conectado a la red, y no tiene que girar para nada, que va a estar quieto, pues como seguridad, para que no me vaya yo a equivocar, y lo ponga en marcha, le voy a poner, ¿ves?, este tapón aquí, para que me evite tener un fallo. Esto lo pongo ahí en punto muerto, y esto me evitará que sin querer yo pulse el botón y me ponga el torno en marcha, porque tiene que estar quieto, pero claro, necesito la luz y por eso lo tengo que tener conectado.
Ahora lo importante es, tiene que estar a la altura del punto. Como podéis ver, ahora ya lo tengo a la altura, entre las dos fresas. Y ahora pues ya bloqueo el fresador, bien apretado aquí, que no se mueva nada. Pues ahora ya pondré el punto. Ahora, lo que sí voy a hacer es, tengo que regular el carro del Chariot, lo voy a regular de forma que el límite de carrera me va a marcar la longitud total de la estría. Así, de esta forma no me puedo equivocar y saldrán todas iguales de largas. Tengo que bloquear también el carro longitudinal, lo bloqueo para que no se mueva para nada. Y ahora este carro, pues tiene que llegar al tope, así. Pues la haré así de largas. Cuando se acaba el recorrido del charrio, se acabó la estría. A por otra. Y así todas. Ahora colocaré el motor en su sitio. Y ahora vamos a por el divisor. Os voy a enseñar el divisor. Este es el divisor del torno. Como podéis ver, no sé si sale en la cámara, estos son las divisiones que puede hacer: 72, 36, 24, 18, 12, 9, 8, 6, 4, 3 y 2. En este caso nos interesa esta, la del 6. 6 divisiones. Esta vamos a hacer. ¿Y qué nos dice? Que para hacer 6 divisiones tenemos que coger 12 marcas. ¿Veis? Si fueran 9, pues cogeríamos 8. Si fueran 24 divisiones, cogeríamos 3. Y así sucesivamente. Aquí, para hacer 72, cogeríamos una. Sería cada marca de estas, sería, para hacer las 72, habría que cogerlas de una en una, porque total tiene 72 marcas. Esto entra en la caña ajustado. Por lo tanto, estas ranuras, ¿veis estas ranuras que hay aquí? Está abierto, hecho 6 ranuras, todas iguales, más o menos. Esta es la del 6 con la sierra de mano, para que el cono, este es un cono que va aquí y haga expansionar el macho este, y entonces se quede bloqueado dentro de la caña del torno. Este es el cono macho, este sería el cono hembra. Como podéis ver, tiene 2 grados, tanto este cono como este. Y lo importante es que la pared, por ejemplo, aquí tiene 1,5 milímetros de pared, aquí 1,5 milímetros, y aquí tiene 3,5. Para ir bien tiene que ser esas medidas para que esto se pueda expansionar y cuando afloja se vuelva otra vez a su sitio. Y tiene una profundidad de 60 milímetros. 60 milímetros tanto por aquí como por aquí, tiene un poquito más, casi 70 el interior. Esto es el freno. Este freno, si tengo que utilizar otro plato, aquí tengo más platos, pues entonces el freno va aquí, en este agujero. Lo quito de aquí, ya lo ves que llevo una tuerca. Este freno, esto es de un silent block de goma puesto ahí, que es lo que me hace el freno, y por dentro lleva un muelle, como podéis ver, y esto así sería desfrenado, y en esta otra posición sería frenado. Esto es muy simple, no tiene otro misterio que eso, que tener el freno, ¿ves? Entonces lo ponemos aquí.
Ponemos aquí y apretamos este tornillo. Esto es muy rápido de colocar. ¿Ves? Y hasta esto de aquí ya no se va. Si lo queremos quitar, pues es muy fácil. Aflojo aquí el tornillo, ¿eh? Le doy un golpe con el martillo aquí, y ya está. Ya sale fuera. Si un día me faltan divisiones, que entre todos estos platos me faltan y no las tengo, pues solo tengo que coger una tira de papel y ponerla aquí. Así. Y ya está. ¿Eh? Así de fácil. Y si no, pues como ya sabéis, también se puede poner aquí en el plato. ¿Eh? Pero aquí me daría mucha más precisión porque tiene mucho más diámetro el plato, aquí es mucho más pequeño. De todas formas, esto de los divisores ya hicimos un vídeo. Bueno, pues ahora voy a marcar las divisiones. Entonces aquí, como son 6, tengo que coger 12. 12, me marco aquí la primera, entonces cojo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Ya tenemos una. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Ya tenemos otra. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Otra. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Esto es de importante, ¿eh? Para el divisor, esto es lo que nos va a señalar cada división. Como podéis ver, la aguja ya está marcando en la primera división, ¿eh? Y así pues iremos cambiando de esta otra y a la siguiente y a la siguiente y a la siguiente hasta que estén las 6, ¿eh? Entonces el freno lo dejaremos echado ahí para que no se mueva, que seguramente tampoco se movería sin freno, pero bueno, ya está y vamos a proceder a marcar. Como veis, cuando empieza a rozar la fresa en el material que tengo en el torno, lo pongo a cero aquí, y le echo una raya como yo tengo costumbre aquí, para ver la profundidad que le tengo que dar. Entonces ahora está empezando a rozar y ahora le voy a dar la profundidad, le voy a dar toda la profundidad de corte, ¿eh? Para hacerlo de una pasada. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16. Más o menos así. Ya luego ya me diré. Voy a bloquear también es el carro transversal. Lo bloqueo que no se nos mueva porque ya le he dado toda la pasada, lo aprieto ahí, entonces tendremos bloqueados los dos carros, longitudinal y transversal. Vale, los dos carros bloqueados y empezamos. Thank you.
Bueno, pues ha llegado a su final de carrera el Charrio. Ya no le puedo dar más, ya no va más, y yo lo aprovecho para que sea también el final de la estría. Así, de esta forma, no me puedo equivocar, si no sería fácil de equivocarse. Ahora a por otra estría. Esta ya la tenemos terminada. Ahora, pues, cambiamos de esta posición, la número 1 que hemos empezado, pasaremos a la siguiente, que será esta. Ya tenemos la segunda estría, más o menos salen sobre 6 minutos cada estría. No está nada mal, en un torno pequeño, ¿eh? Esto montado en un torno más grande y robusto, podría ir a más velocidad y iría más rápido. Y ahora vamos a cambiar a la siguiente. Esto es mi época de tornero, hice cientos de estriados de estos, porque trabajábamos mucho para maquinaria agrícola, ¿eh? Y al principio los hacía en el torno, y cuando compremos la fresadora universal, en la fresadora universal. Y teniendo la fresadora universal, había veces que me tocaba también hacerlos en el torno, porque le ponía unos chorizos a la fresadora de piñones, todos juntos, no sé si hacía 30 o 40 piñones a la vez, y claro, eso le llevaba muchas horas, y a veces pues me tocaba, teniendo fresadora, me tocaba hacerlo aquí, en el torno. Ahora esto lo cogen los centros esos de mecanizado y se lo hacen echando hostias. Ya de antes cómo se hacían las cosas. A ver, que fresadoras también ha habido siempre, ¿eh? Lo que pasa que los torneros con su pericia pues conseguían hacer en el torno muchos trabajos de fresadora. Esto ya lo tenía el jefe mío, y el jefe mío seguro que se los debió de ver a otro. Vamos a cambiar. Ahora lo del freno, lo dejo ahí, giro hasta la siguiente posición. Ahí va. Y ahora pues suelto el freno. Y ya está. El motor se calienta bastante, no puedo aguantar la mano aquí. Como es un poquito justo de motor, es un poquito pequeño, pues va un poco apuradillo. Por eso lo llevo en una marcha bastante corta. La más corta que tiene. Si alguien se pone un fresador de estos, pues si puede elegir un motor más grande, medio caballo sería lo ideal. Este es de un tercio de caballo. Cuando yo trabajaba en este oficio, como era trifásico, el motor era pequeño, más pequeño que este, y tenía muchísima potencia. Entonces el fresador me lo llevaba, pero rápido. Y también el torno era más fuerte que este, de buen rato. Bueno, vamos a cambiar otra vez.
La primera operación ya está terminada, ¿lo ves? ¿Cómo ha quedado la estría? Esto es la estría, pero ahora tenemos que quitar esto de aquí, esto no nos sirve. Y hay que quitarlo con esta fresa, nos lo comeremos y ya estará terminado el estriado. Con este sistema de fresas paralelas podemos hacer toda clase de estriados de cualquier tamaño, excepto los trapezoidales. Los trapezoidales, entonces hay que emplear una fresa trapezoidal y actúa sobre lo que ahora tengo que quitar, sería donde actuaría la fresa. Y lo que deja bueno es la estría. Llevan menos trabajo de hacer ese tipo de estriados, porque en una pasada ya no lo haces, no necesitas dos pasadas como ahora nosotros. Pero tienen el inconveniente de que prácticamente cada estriado necesita su fresa y tendría que tener muchísimas fresas para hacer diferentes estriados. Sin embargo, con esta pues tenemos la ventaja de que podemos hacer con las mismas fresas muchos también estriados. En mis tiempos de tornero, estos estriados, los estriados hembras también los hacía yo en el torno, No solo eran machos, lo hacía todo. Para los tractores Lanz, me acuerdo yo que les hacía unas reducciones, porque que no llevaban el estriado universal y la hembra entraba en el tractor Lanz y el macho era el universal, y así podían enganchar toda clase de maquinaria y aperos. Bueno, ahora estoy cambiando la fresa, es por una que se nos comerá lo que sobra del estriado. Lo que pasa es que estos tornos tan pequeñitos no sabe uno por dónde poner las manos. Está todo muy ajustadico. Bueno, pues ahora al cambiar la fresa, pues por las otras dos que tenía, ahora tengo que poner a la altura del punto, porque ya se me ha movido todo. Entonces la pondré que quede bien a la altura del punto. Como he cambiado la fresa, pues me ha variado la altura, la he tenido que poner a la altura del punto. He utilizado este tubito que me da la altura y, como podéis ver, queda a la altura del punto. Si yo fresara ahora, estropearía el trabajo, porque ahora aquí no tiene que fresar, sino que tiene que fresar aquí, más arriba, esta zona. Esto no nos sirve, nos molesta para que esté el estriado terminado. Entonces, tenemos que hacer es ir al divisor y girar un doceavo de vuelta. Ahora lo veréis. El giro era, para hacer las estrías, era una sexta parte, lo que tenía que girar. Pero ahora, como os he dicho, tengo que girar, en vez de una sexta, un doceavo de vuelta. Entonces tengo que contar aquí, mira, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y marco. Ahora quedaría aquí 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Entonces se me pondrá el eje estriado en posición. Y va a ser aquí, en esta. Y para la siguiente estría ya me lo voy a marcar. Entonces 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y será aquí. No sé si se aprecia que ya se ha puesto en posición. ¿Lo veis la fresa? Tiene que quitar lo que no nos sirve. Ahora ya está rozando la fresa y me lo pongo aquí a cero. A cero. ¿Eh?
y ahora le voy a dar pasada. Pues le he dado una profundidad de 5 milímetros que yo creo que ya quedará bien. Ahora vamos a cambiar de estría. Ya la hemos hecho la primera. Y ahora pues el movimiento es otra vez de una sexta parte. Tenemos que venir a parar aquí. Aquí. Usamos el freno. Lento. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Aquí. Ahora va más rápido que antes, ¿eh? Como come menos material, pues le doy más velocidad al motor y al charrio también lo giro más rápido. Y ahora vamos a por la siguiente. Ya podéis ver cómo queda el estriado. Ya aquí estas estrías ya está todo limpio, ¿eh? Me faltan otras tres más y estará terminado el trabajo. Bueno, pues si entra el estriado hembra aquí, ya estará terminado. Ahí está la cosa, en que nos entre. A medir. Ahora a ver si hay suerte. Ah, pues sí, esto va bien. Parece que va bien, va un poquito dura, pero voy a lijar, porque aquí se hacen de la fresa, se hacen unas rebabas, ¿eh? Y se las voy a quitar. Y yo creo que entrará perfecto esto. Bueno, pues el trabajo ya lo tenemos terminado. Va perfecto. Mirad las estrías cómo han quedado. Tendrían que haber quedado a 8 milímetros justo. Han quedado a 8,03, que va perfecto también, ¿eh? Va todo perfecto. 8,05, perfecto. Y esta es la hembra, ¿ves? Este es el gatillo de retención. ¿Ves? Gancha ahí y ya no se puede salir. Bueno, pues con este trabajo hemos concluido, hemos hecho un estriado del que llevan todos los tractores agrícolas, ¿eh? Para la toma de fuerza, ¿eh? Aquí para enganchar los aperos. Si os fijáis, todos son iguales. Por eso se llama universal. Y os voy a enseñar mi nueva adquisición que he hecho, que está aquí. Ahora sí que podré afilar las herramientas, porque antes con lo que yo tenía de pichiclas, pues no podía. Y ahora, pues ahora sí. Ahora esto ya... Ahora ya es una gozada. Me falta sujetarla porque está...
está sin sujetar, por eso vibra un poquito ahí en el suelo, que me ha llegado hoy. Llevo muchos años viendo vídeos en YouTube, ¿eh? Y nunca he visto hacer esto. Yo no sé si alguien lo habrá visto, pero esto en un torno no lo había visto nunca. Si alguien la ha visto, pues que me lo comente y me lo diga. Ya lo veis. Con las cosas que se puede hacer con el nuevo fresador. Ahora ya, pues ya me despido. Hasta el próximo vídeo que hagamos, que no sé de qué será, pero ya pensaremos algo y que espero que sea interesante. Un saludo para todos y hasta pronto.